Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva serie. Vamos a jugar a Zelda Link's Awakening, esta nueva versión para Nintendo Switch. Vamos a coger modo juego estándar, modo de juego más avanzado, donde se ofrece el doble de daño y no encontrarás corazones. Ostras, modo héroe, muy jodido, ¿no? Para empezar, vale, es el nombre de nuestro héroe, Link, siempre. Si no, no lo cambiamos nunca. Está Marín. Pero nuestro escudito, ¿vale? ¿Qué más? Oh. Vale, vamos a la playa, a ver qué encontramos. Lo sabemos perfectamente, pero bueno, hay que ir a la playa por ello. Decir que sí que jugué la versión de Game Boy antigua. Y la tengo. Y bueno, pues luce genial este Link Awakening. Tenemos nuestro escudo. Pero nos falta algo, ¿verdad? En la mano. Buscar nuestra espada. Decir que lo jugué en su época. Cuando salió. Yo tenía el Zelda Link's Awakening de X. Que incluía la misión, la mazmorra en color, cuando salió la Game Boy Color, pero que no jugué esa mazmorra, porque yo la Game Boy Color no la tuve, tuve la Game Boy Tocho. Y bueno, pues me compré el juego de X de lanzamiento, digamos. Esta es la mazmorra. Nos hemos equivocado. No sé, creo que hay muchos enemigos aquí. Vamos a ver dónde está nuestra espada. Aquí. El bosque misterioso. La musiquita ya ha cambiado. Sueltos. Vamos al bosque. Bosque misterioso. Cuidado con los moblins. Ahí está el búho otra vez.
Bueno, la cueva es donde hemos ido antes, que había unas rejas, esa es la primera mazmorra. Recuperamos ese corazón. Uy. Hostia. Vale, este mapache no me deja avanzar, ¿vale? Necesito hacer una cosa. Lo veréis. Se ríe de mí y me lleva a otro sitio todo el rato. Y por ahí es por donde tengo que avanzar. Pero bueno. Yo no sé nada. Guardia. Vale, por aquí no podemos avanzar, necesitamos el salto. Por aquí tampoco podemos avanzar porque necesitamos los guantes para levantar esas rocas. A ver si encuentro el objeto en cuestión. Pues me he salido a la pradera. Y entonces necesito encontrar ese objeto que me ayuda a avanzar aquí en el bosque. Aquí hemos venido. ¿Esto dónde era? Pero es que se rompe. Esta roca sí la puedo empujar. Una rupia de 50 rupias. Muy bien. Rupia morada. Corremos, corremos, corremos. Chuchillos estos. Me he equivocado. Voy a cogernos. Ahí está. Zeta. Ahora con la Zeta había que hacer algo. Oh, se me queda el hueco. Me he quedado atrapado, que bien. Oh, sí. Sí, sí. Ese no tengo fuerza. Ah, que me queda atrapado aquí, tío. ¡Hostia! Mira, tiro murciélago. ¿En serio? Aquí abajo hemos venido. ¡Oh! ¡Oh!
todas las rupias, que luego visitaremos la tienda también. Esta alada. Vamos a ver a alada. Recuperado ese corazón. De momento tenemos 3, como todos los celdas empezamos con 3. Vale, aquí no tenemos nada. Así que vamos a salir a la aldea. Uy. Vamos a ver quién se salía. El escudo se rompe también, ¿eh? Pradera Cojoli. ¡Ay, coño! Un asunto, ¿eh? ¿Qué tenemos? A la bruja, la que andamos buscando. Vaya, vaya, pues si tienes una seta durmiente, muchacho, la usaré para preparar algo muy especial. Pueblos mágicos. No hacía nada la rata. Vale, tenemos lo que queríamos, los polvos mágicos. Esto lo tenemos que usar contra el mapache. Vamos a ello. Vamos a entrar al bosque misterioso. Realmente de fuerza, una corriente de energía desbocada fluye por todo tu cuerpo. Hemos chetado. Dos chetados. Aquí está. Lo lanzamos. ¿Qué pasa, don Coche? Se ha vuelto loco. Seguimos. El cofre. Y conseguimos la llave de la mazmorra. Llave Tai. A la cueva Tai. Vamos a entrar ahora. ¡Wow! Un poco. Oh, 5 rupias, ¿no? O 2. Pantano de Goponga, bosque misterioso. Vamos que si lo vemos, la Goponga.
Eso del teléfono no me acuerdo lo que era. Me te llamaban, ¿no? Bueno, pues regresemos a... a la aldea. Vamos a hacer un par de cosas. Mira, ya se ha ido el hombre este. ¿Esto qué es? Oh, qué guay. Vamos a investigar un poco, ¿vale? Antes de ir a la mazmorra. Ole. Una poción de corazón. Sí, necesitamos 4 para conseguir un corazón completo. Esta es la biblioteca, si no me equivoco. Sí, aquí es lo que decía el teléfono. Más o menos consejos. Y hay un detalle que si no lo habéis visto, ahora lo explico. Me falta la lupa aquí para leer este libro. Vale. Y aquí necesitamos la carrera. Cuando podamos correr, podremos tirar ese libro, que es importante. De momento no lo tenemos. No tenemos el salto, no tenemos la carrera. Hay muchas cosas que todavía no las tenemos. Choco cadenas este no nos hace daño. Oh, te encuentras muchos personajes de Nintendo en este Zelda. Es complemento. ¿Qué nos pide? Un complemento. ¿Vale? Ahí está Marin, luego vamos a verla. Una tienda, aquí una casa de una familia, si no me equivoco. Cuatro muchachos, 4 o 5, porque tiene ahí uno pequeño. Pues solo tienen 4. Tiene una figura de Yoshi que ha visto en el en la tienda de sorteos. Vale, aquí empieza la el este de favores. Aquí está el gancho, ¿lo veis? Este cartel. Aquí vamos a jugar. Son 10 rupias. Bueno, vamos a probar suerte. Adelante y a la derecha. Ah, vamos a ver si nosotros hemos hecho así. Y así lo tenemos. Probamos suerte otra vez. Thank you.
Porción de corazón. Hostia, tío, no la has cogido. Sé yo, eh. Venga, prueba. Sí, ríete, ríete. Ahora ha pasado, ¿no? No, esta vez es mía. Si veis, está el escudo y el... y los polvos mágicos de la bruja. Pero de momento no... no necesito, tengo 17. No. A Rupi la dejamos para más adelante. De momento me llevo el Yoshi y la porción de corazón. Ya tenemos dos, me faltaría otros dos para el cuarto corazón. Adiós, señor. Vamos a entregarle esa figurita de Yoshi a... Este es uno de los churumbeles de esa señora. Aquí está para coger rupias. Mira, una caracola. Pues no sé, no me acuerdo muy bien lo que tengo que hacer con la caracola. Ya veréis. Ahora le damos el Yoshi a esta señora. Se pone súper contenta. Me dará un lacito. Vale, ahora tenemos el lazo. Y con el lazo invitamos a Mari. Y vamos otra vez donde la casa de los Chom Cadenas. Es comida para perros. Ahí está. Muy bien, pues ya tenemos dos cosas hechas. Y ahora vamos a hablar con Mari. Claro. Muy chulo. Muy bien hecho, tío. Bueno, vamos a esa mazmorra a ver si nos da tiempo. Este capítulo va a ser un poquito más largo. Bueno, es el inicio de la aventura. Vamos a hacer un poquito más largo de lo normal. Es el camino que habíamos hecho al principio. Está la cueva Tai. Vamos primero por la izquierda. Esta mazmorra
era importante llevar el escudo, ¿eh? ¡Uy! Una trampa. ¡Hostia! Me vela, ¿eh? La brújula. Vale. Ahí está, todo el mapa. No todo el mapa. Las localizaciones, no tenemos el mapa, tenemos la brújula. Hostia, me he equivocado de botón. Una llave. Esto sí, cuando sale un menú tarda bastante a responder. Vale, cuidado aquí. Como siempre, hay que eliminar a todos los enemigos para que se desbloquee la siguiente puerta. Bueno, el gusano este. Y abrimos. ¡Ojo! La bola eléctrica esta. Uy, uy. Lo mismo. Corre, 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 corre. Y tal pico la figura. Y esto está cerrado. Vale. El chiripa, no me he acordado. Veis aquí el escudo. Importante. Las dos para abajo. Una gruta subterránea. Y las bombas. Bombas sonrientes. No he visto una bomba sonriente, sino en Link's Awakening, en ningún sitio. Esto hay que hacerlo con el salto. Con las cuchillas. Y aquí conseguimos el salto. Pluma de rock. Ahora equipamos. Vamos a quitar los polvos mágicos. Ahí está. Esta vez tenemos el salto. Ya podemos llegar a muchos más sitios en este juego. Nos han desbloqueado un montón de cosas. De alguna manera. Y ya podemos salir de la mazmorra e ir a muchos sitios. Pero nuestra intención es pasarnos el primer... la primera quest. Hay otro cofre ahí. Espero que pase ahora. Otra llave. Esto es lo que digo, tarda demasiado. Se me hace demasiado. Quizás que voy demasiado rápido, ¿no? Aquí tenemos la bellota. Bellota protectora. La llave del malo. Como veis, ya tenemos casi todo el mapa hecho. Me deja algunos cofres ahí, ¿no? Bueno, avancemos con esto que tenemos. Espero que sea suficiente. Este esqueleto se va a levantar. Ah, sí, me falta una llave aquí. No. Achetada. Vale,
si me caigo. Una rupia. Vale, pues sí, no se puede avanzar sin lo que... sin los cofres que me faltan. Así que tengo que ir por aquí abajo otra vez. Y esto no lo he hecho. Ahí está. El mapa. Esto es más para que... hay que cargar el mapa yo ahora. Una llave. Vale, y ahí esta sala como se entra. Joder, ahora estoy perdido, ¿no? Ahora sí que estoy pillado, ¿eh? Ningún bobo por aquí. Hostia, qué raro, tío. Ya me estoy quedando en la primera mazmorra. Sí, arriba, pero... espérate. Coño. ¿En serio? No me he jodido de vida. Me da rupia, dame un corazón. Enemigo. Enemigo fácil, ¿eh? Por eso.
quedado un toque. Hostia, pues. Pensaba que me iba a dar. ¿Qué es eso? Una dita, vale. Voy a volver al principio. Seguimos. Uf. Las cuchillas. Quedaré la bolita. La sacadeadísimo. Voy a sacar la bolita a través de la flor. A ver, estoy cabreado ya. Ah, no. Me lo he cargado. Dos toques. Guay. Corazón. Tenemos cuatro. Ahí está el instrumento. Violonchelo de la luna llena. Bueno, viene. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya nos hemos pasado a la primera mazmorra. Y bueno, pues tenemos aquí nuestro inventario. Nos faltan 7 instrumentos para poder despertar al pez volador. Y así poder volver a nuestra aventura. Digamos, aventura de Link. Pero si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.